Se anuncia un supuesto bloqueo de carreteras en el país y esto obviamente trae preocupación a la población, pero justamente para hablar de este tema y usted lo escuche de la voz autorizada, nos acompaña el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Ale. Un saludo a toda la audiencia que está viendo el programa. Viceministro, ya lo adelantaba un poquito, hemos estado hablando todo el fin de semana de estos supuestos bloqueos, ¿no?, que se van a llevar a cabo. ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Ale, es preocupante que exista dirigentes políticos que privilegian sus intereses personales por encima del interés que tiene el país. Como país estamos haciendo los esfuerzos suficientes, necesarios. Y estoy hablando como país, no solamente como gobierno, sino que el país trata de salir adelante, trata de avanzar, de crecer. Estamos saliendo de una situación todavía complicada en el mundo que ha sido el COVID, ¿no?, la cuarentena. Y acá en Bolivia todavía el golpe de Estado que ha afectado bastante la estructura económica de nuestro país, de miles, de millones de bolivianos, ¿no? Muchos han tenido que cerrar sus emprendimientos, están volviendo a empezar. Mucha gente perdió el empleo y tuvo que empezar una iniciativa propia. Productores, empresarios, microempresarios, artesanos, son los sectores que han sido fuertemente golpeados por la pandemia, por el golpe de Estado, y que en estos 3 años han invertido bastante tiempo, bastante recurso para salir adelante. Sin embargo, te digo, hay un grupo de dirigentes políticos que no entienden esa lógica de hacer país, que no entienden la lógica de que estamos en un momento donde todos deberíamos ponerle el hombro al país y sacar adelante, donde no entienden que el mundo entero está atravesando una situación inflacionaria en todos los aspectos, pero creen que nosotros somos una isla y como tal acá las cosas deberían estar 100%, ¿no? Entonces, hay un grupo de dirigentes políticos que han puesto en la agenda temas que se están atendiendo, que se pueden atender y que no debería ser el pretexto para amenazar con un bloqueo de caminos, que lógicamente tiene una repercusión negativa, pero enormemente negativa a estos sectores productivos. O sea, no estamos hablando de servidores públicos que con paro o sin paro van a recibir su salario mensual. Claro. Estamos hablando de gente que invierte su trabajo, su tiempo, su dinero para generar ingresos, para generar empleos. Esa gente se ve enormemente perjudicada por estos bloqueos y ojalá de verdad, Alex, que la dirigencia que está impulsando este bloqueo piense en el país, piense en los sectores que necesitan que Bolivia esté en un ámbito, en un estado de normalidad y que puedan deponer esas actitudes, porque si tenemos ese bloqueo, nuevamente se reflejará la escasez de alimentos, nuevamente se reflejará en los precios elevados de los productos. ¿Y eso a quién le afecta? ¿Le afecta a estos caballeros que están haciendo el bloqueo o le afecta a esa mujer, a ese hombre que se gana el salario diario con el sudor de su frente, con el trabajo diario, ¿no? Entonces, es preocupante. Sin embargo, de ello hemos trabajado como gobierno un plan, como Comité de Seguridad Alimentaria, en la cual participan varias instituciones del Estado, en el caso de que se lleve adelante este bloqueo, con la finalidad de que no falte los productos en los mercados, con la finalidad de proteger la economía de la población, con la finalidad de evitar el agio y la especulación que lógicamente genera este tipo de situaciones para que algunas personas inescrupulosas se aprovechen de estos paros, de estos bloqueos y tratan de incrementar los precios de los productos. Entonces, viceministro, justamente con lo que mencionaba de este plan que se va a llevar a cabo en caso de que se desarrolle justamente este bloqueo, ¿podemos darle la tranquilidad a la población? Porque escuchamos bloqueo de caminos y lamentablemente lo primero que pensamos es en la escasez de alimentos, en el alza de precios en los mercados y demás. Y como mencionábamos, no solo afecta a quienes trabajan de eso, sino también a los consumidores, ¿no?, que vamos al mercado a comprar. ¿Podemos garantizar a la población de que se van a tomar las medidas en caso de que ocurra este tipo de acciones? Sí, estos días, este fin de semana, hemos estado trabajando. El presidente nos ha pedido de que podamos ver esa posibilidad negativa en el país
de tener un bloqueo de caminos, tal cual lo han anunciado algunos políticos que creen que haciendo bloqueo de caminos van a ganar votos y van a ser elegidos presidentes, o aquellos otros que están haciendo eco a esta corriente política de que bloqueando el país creen que hacen democracia, ¿no? Creen que bloqueando el país mejoran la economía del país. Esa gente que está fuera del margen de la realidad boliviana, tiene seguramente algunos adeptos que los apoyan, pero hay un país mayoritario, hay un gobierno que se preocupa, y en ese sentido el presidente ha pedido que trabajemos este plan que te decía como Comité de Seguridad Alimentaria, en el cual no descartamos incluso el puente aéreo para traer medicamentos, alimentos y todos los productos que sean necesarios a los diferentes mercados. Es decir, que la gente vaya y pueda comprar el producto, ya sea alimenticio, ya sea medicamento, ya sea cualquier servicio. Estamos viendo también rutas alternas para poder evitar un posible bloqueo de caminos que perjudiquen el libre tránsito de productos, ¿no? O perjudiquen los servicios que tenemos en el país. Se está trabajando, esperemos de que no lleguemos a esa instancia, porque siempre es dificultoso, ¿no? Siempre genera una preocupación en la población, y como tú decías, la población es la que se ve afectada con estos bloqueos, porque les afectan a la economía, claro, principalmente. Perfecto. Viceministro, ya para finalizar, justamente aprovecho que nos acompaña acá en la primera esta mañana. ¿Se ha convocado ya al diálogo por parte del presidente para solucionar todo este tema? Porque te digo, son temas que no ameritan un bloqueo de caminos, son Exacto. temas que lo puede solucionar si es que hay la voluntad de verdad de ir a un diálogo para poner en la mesa los temas que realmente preocupan a un sector, que pueden ser muy razonables, nadie dice que están locos, ¿no? Son temas que seguramente afectan al sector, pero de ninguna manera puedes utilizar ese problema que afecta a tu sector para afectar a todo un país, ¿no? Entonces, ahí está lo ilógico, ahí está lo irracional. Sí, está bien, los temas que han planteado, creo que son 4 o 5, discútanlo en las mesas técnicas, discutan con las autoridades que se han creado precisamente para atender esos temas, y no perjudiquen pues al resto del país, que no tiene la culpa, o no tiene, como quien diría, vela en el entierro para estar en este problema. El presidente siempre ha sido del diálogo, siempre ha pedido a los ministros, viceministros, que atendamos las demandas de los sectores, de las organizaciones sociales, y en el marco de las atribuciones y competencias que tiene cada cartera de Estado, se solucione, se atienda los problemas que plantean los diferentes sectores de la población. ¿Para qué? Para evitar justamente estos perjuicios a la gran mayoría de la población. Perfecto, viceministro, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos acompañado y ponernos al tanto de lo que está ocurriendo respecto a ese tema que sin duda ha estado preocupando estos últimos días a todo el país. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ale, que tengas una linda semana. Igualmente para usted. Conversábamos con el viceministro de Derechos de los Usuarios, de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, precisamente sobre esta situación del bloqueo. Reiteramos la información, no tiene que preocuparse porque se están tomando las medidas para que en caso de que ocurra, usted no tenga perjuicio ninguno. Nosotros continuamos con más acá, la primera.